Hola amigos, bienvenidos una semana más a clasesguitarrachandru.com. Lo que hemos escuchado es simplemente una armonía muy, muy, muy fácil, porque lo único que han estado escuchando todo el rato es un do y un sol. Cuidado, esto tiene un punto armónico curioso, porque nosotros ya hemos visto en armonía 1, la armonización de la escala mayor, hemos visto las posiciones de las triadas en información cerrada, y parece que uno cuando va tocando temas por ahí, se da cuenta que va usando mucho la triada mayor y la triada menor, pero la triada disminuida es como ese desconocido, ese que parece que sale muy poco. Vamos a ver. Lo que yo he hecho en este vídeo ha sido durante todo el rato, mientras está sonando un do mayor, mientras está sonando la armonía al principio de do mayor, estoy tocando cualquier inversión de do mayor, do, la que me dé la gana. Y luego cuando suena el sol, efectivamente toco el sol, que es su quinto grado, sol. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hago, si es un compás de cada uno, lo que hago es la mitad del compás de sol, hago la inversión de sol mayor, la que esté más cercana a donde me estoy moviendo, pero también utilizo la triada disminuida. Tú dirás, ¿pero qué triada disminuida estás usando aquí? Esto es muy simple. Por sustitución diatónica, elemento conocido en armonía 2, yo lo que hago es lo siguiente. Y cuidado, porque siempre que suelto esta frase la gente dice, wow, me ha hablado en chino mandarín. Si yo estoy en una tonalidad mayor como puede ser la de do, yo tengo un quinto grado que es sol. Do, re, mi, fa, sol. Efectivamente, por sustitución diatónica, se dice que el quinto y el séptimo son sustitutos entre sí. ¿Quién es el séptimo de do? Do, re, mi, fa, sol, la, si. El séptimo grado de do es si disminuido, como hemos visto en armonía 1. ¿Eso qué quiere decir? Que sol, que es el quinto, se puede sustituir por si disminuido, que es el séptimo. Ahí es cuando dices tú, wow, Chan, ¿qué lío es ese? Muy fácil. Al fin y al cabo, una triada disminuida de si no es más que las notas si, re, fa. En posición fundamental sería si, re, fa. Claro, si tú lo tocas aquí de forma aislada, ya sabemos que la triada disminuida suena fea, suena terror. Pero fíjense, si, re, fa. Cuando un bajista me está tocando un sol, lo único que está haciendo es hacer sonar el sonido de séptima, porque añades la séptima menor, porque añades ese fa, que es lo que hace que una triada mayor se convierta en acorde de séptima. Tú presupones que alguien está tocando la tónica, entonces tú tocas sol mayor, por ejemplo, que te va a sonar efectivamente a sol mayor, miren. Pero para convertirlo en sol séptima, ese sonido que te va a resolver luego a do, lo que haces es tocar si disminuido, que es lo mismo, pero coger la tónica de sol, le bajas un tono y así tienes si, re, fa. Vale, toco el bajo para que sepas cómo suena. De forma que tú algo que estabas tocando aquí, por ejemplo, estabas tocando do mayor, hago sol y sol séptima, añadiendo lo que sería la triada disminuida. Olvídense del bajo este, ¿vale? Simplemente la disminuida. Y resuelvo el do. O sea, no es lo mismo hacer. Hacer esto. Y tan bonito que nos queda. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos usando la inversión de la triada disminuida, séptimo grado, insisto en lo mismo,
como sustituto del quinto, pero realmente no lo estamos sustituyendo, porque sustituir, la propia palabra te lo dice, es tengo una cosa, la quito y pongo otra. Aquí no, están conviviendo en armonía, coexistiendo. Se llevan muy bien los dos acorditos, porque se complementan. Primero te suena a tríada mayor, luego lo haces séptima, y cuando suena un acorde de séptima, tu oído, o el oído del oyente, se dice, va a haber una transición, se va a mover a algo. Imagínate, esta aplicación aquí, que lo he hecho en do y en sol, tan triste, tan aburrido, imagínate utilizarlo en un blues, que son acordes de séptima. Ahí lo dejo, para que te rompas un poquito la cabecita. Esto es lo que quería contaros esta semana en la web. Ya sabéis que todo el material está aquí, dentro de esta web, en el canal de YouTube. Suscríbete, comparte, comenta, escríbeme todas las dudas, etcétera, que para eso estamos. Este no es solo mi espacio, también es el tuyo. Les dejo de toda la libertad por esta semana. Hasta la próxima.